El Muelle Municipal de la provincia de Paita, uno de los más importantes del país, realiza cambios administrativos. Así lo manifestó Marisela Villegas Zapata, quien durante más de 2 años estuvo a cargo de la administración del muelle. Marisela Villegas manifestó que durante su gestión se logró la formalización de las asociaciones que integran este muelle, beneficiando a muchas familias, ya que esto les permite el acceso que ellos requieren. Gracias a Dios, en estos 2 años se ha venido laborando con transparencia, siempre y cuando tanto los regidores, funcionarios, tanto también periodismo, cuando han llegado a pedir información, se les ha brindado claramente con informes, hasta incluso ellos mismos han consultado, porque esa área es un área transparente, al cual cuando yo he tenido a cargo, se ha trabajado de la mano con todos los presidentes de chalaneros, asociaciones, y todo por eso, hemos llegado a un buen objetivo, se logró de que cada asociación se formalice ante SUNAR, todas las asociaciones están legalmente formalizados y constituidos, y trabajan cada grupo con sus socios de acuerdo a las ordenanzas, de acuerdo a las reuniones establecidas por la municipalidad. La ex administradora manifestó que durante el estado de cuarentena del año 2020, la Capitanía del Puerto fue quien se encargó del manejo del muelle, indicando que el manejo del tema turístico aún no se reactiva debido al estado de emergencia que se vive en el país. La ex administradora manifestó que ha hecho entrega de toda la documentación relacionada a su gestión, indicando que durante la misma ha sido transparente, siempre pensando en el desarrollo de la provincia. En el caso de pandemia, se cerró, como todos lo saben, el 15 de marzo y se abrió de nuevamente el 3 de julio, al cual hay un informe detallado, dejo en la oficina y doy a conocer igualmente a todas las áreas, ¿no?, de que se cerró y lo tomó a cargo Capitanía en ese lapso de tiempo. Se ha cambiado, sí, ¿por qué? Porque en ese caso lo que es Asociación Turística de los Chalaneros no están trabajando, por lo que, como todos saben, no hay todavía pase a turismo, y eso sí ha cambiado un poco también el abajo de ingreso, ¿no? Porque como todos sabemos, hay días que hay pesca, como hay días que tampoco no hay pesca, ¿no? Es algo que no es establecido diariamente. En eso ha cambiado, y bueno, el día lunes 8 de febrero me llegó mi memorando por cambio del área, ¿no? El señor, ahorita el nuevo alcalde, el señor Uber, está poniendo otra persona de confianza en esa área, ¿no? ¿Quién es la persona que ha ingresado en esa oportunidad? Bueno, es la señora Joana Noblecilla. Joana Noblecilla, el cual el día viernes 12 nos hemos quedado hasta muy tarde entregándole todo el cargo, le he entregado toda la información, todo lo que es. Lo que estoy dejando son todo lo que se ha venido ingresando en el muelle, especialmente todos los ingresos del 2019, 2020 y hasta el martes, prácticamente 9 de febrero del 2021, al cual hemos tenido un ingreso de 392.450.70, un ingreso a la municipalidad, ¿no? Porque como cada responsabilidad de recaudador era ente de venir a ingresarlo la municipalidad, el muelle nunca, la administración nunca se quedó con el dinero, nunca nosotros disponimos de ese dinero a pesar de muchos requerimientos que hubo, a pesar de tanta necesidad que ha habido, ¿no? Pero eso ha sido ingresado a la municipalidad, de ahí cual haya sido su pase, yo ya no lo sé, ¿no? Como siempre lo he aclarado en reuniones con los regidores, en reuniones públicas, ese es un ingreso el cual ha habido durante el año 2019, 2020 y hasta el día martes 9 de febrero del 2021.